Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Javier Zanetti de visita en El Salvador. Se confirma la fecha de inicio de la Liga Nacional de El Salvador. Edesa confirma la renovación para la cancha del Estadio Cuscatlán. Novedades sobre la selección sub-15 y por supuesto resumen de legionarios que podrán tener participación el día de hoy y mañana. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre en nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Javier Zanetti, uno de los jugadores emblemáticos del fútbol argentino y leyenda del Inter de Miami de la Serie A, esto cuando era jugador y actualmente como vicepresidente del mismo, del Inter. Llegó al país el día de hoy en horas de la mañana, esto para festejar los 30 aniversarios de Megavisión, donde también estará dando unas charlas, esto a nivel futbolístico. Acá estaremos dejando declaraciones textuales a su arribo a El Salvador. Por ser jugador de fútbol lo pude lograr, pude cumplir mis sueños y pienso que El Salvador también puede dar estas oportunidades a muchos jóvenes de poder cumplir sus sueños. ¿Capitán o vicepresidente? ¿Cómo prefieres que lo diga? Igual, para mí sí, es igual. Ahora vicepresidente. Vicepresidente, entonces, ¿qué tan importante es poder garantizar a los niños, niñas y adolescentes la seguridad para que desarrollen carreras futbolísticas y sobre todo lo que nos dicen, cumplan sus sueños? Es fundamental cuando los niños se encuentran seguros, que saben que pueden ir a practicar cualquier deporte y están bien, están felices con sus familias. Yo creo que El Salvador hoy ofrece eso. Capitán, muchas gracias. Y en otras noticias se confirma la fecha de inicio de la Liga Nacional de El Salvador. Y es que se habría definido entre el 12 de agosto, que será la vuelta del torneo para los equipos de la primera división de El Salvador. Estamos a mes y medio de que arranque el fútbol en nuestro país. Carlos Burgos, representante de Platense, confirmó la fecha tras la reunión mantenida con todos los presidentes de los equipos de la primera división. También habló sobre el tema de los contratos, que había sido una de las problemáticas por la cual se venía reprogramando lo que era el arranque de la Liga Nacional. Al parecer hay luz verde. Acá declaraciones del representante de Platense. El presidente del cuadro de Platense, ingeniero Carlos Burgos, ingeniero, las decisiones que se toman en la liga en este día lunes. Bueno, básicamente hemos estado en la convocatoria, en la reunión de presidentes. Se han tratado como parte de la agenda y parte principal la definición de un inicio de torneo. Pues básicamente hay fechas tentativas, ¿verdad? Que todavía recordemos que esos acuerdos bajan por parte de Federación, pero tentativamente se habla ya de un inicio eventual para el 12 de agosto. Bueno, ingeniero, hay un tema importante que discutir, los contratos. No se tocó este tema para saber cuál es la decisión que se toma como liga. Pues básicamente es un tema que se ha abordado entre todos los equipos. Cada quien pues ha básicamente revisado la situación con esta parte que pues ha venido a cambiar, digamos, la forma de pensar y de manejar el tema en el fútbol, pero creemos que es una situación que ya se va a poder manejar ya en los próximos días por parte de cada uno de los equipos, de modo que pues podamos cubrir esto tal cual pues la federación así lo establece y lo ha recomendado. Ingeniero, ¿se habló de una probable reunión este próximo miércoles para tratar el tema con la comisión? Es la reunión tradicional de representantes en donde ya básicamente se van a establecer las fechas de las jornadas. Como les digo, fechas tentativas hay. De momento, pues el día miércoles viene esa reunión de los representantes donde se define ya el fecha a fecha de lo que va a ser ya el torneo de apertura. Y seguimos con buenas noticias porque Edesa confirma la renovación para la cancha del Estadio Cuscatlán. Mediante un post en sus redes oficiales, Estadio Cuscatlán comentaba lo siguiente. Edesa, la empresa administradora del estadio, ha firmado un acuerdo de renovación para la cancha principal del Cusca con el reconocido arquitecto Raúl Barrios. Por cierto, es el mismo arquitecto que vino a hacer el reconocimiento y el trabajo para la FedFut, para la federación,
y que de hecho está encargado justamente de esa renovación de uno de los campos o de las canchas de entrenamiento a la interna de la FedFut. Como sabemos, esa cancha iba a quedar de primer nivel con césped a la altura de los que vimos en la Copa del Mundo. Seguimos con la lectura del post del Cuscatlán. Decía lo siguiente: este especialista mexicano es avalado por la FedFut, liderada la reconstrucción total del drenaje, comentaba. La renovación del engramillado, los trabajos iniciarán este mes y durarán aproximadamente 2 meses y medio. Barrios es experto en el mantenimiento de las canchas del fútbol de primer nivel. Estuvo a cargo del Estadio Azteca en México, culminaba el post de El Cuscatlán. Así que finalmente, tras bastantes años, muchas críticas y esperar bastante tiempo, finalmente la cancha del estadio va a ser renovada a nivel de drenaje y también de lo que es el engramillado. Son excelentes y buenas noticias. Como sabemos, esto va a demorar 2 meses, como lo dice aquí, así que no va a estar para las primeras fechas de la Liga de Naciones, así que seguramente estaremos buscando ahí entre el Estadio Mágico González y el Estadio Las Delicias ese primer partido ante Trinidad y Tobago, y seguramente para el partido ante Martinica de local probablemente ya podemos disfrutar del Estadio Cuscatlán renovado a nivel del campo de juego del engramillado. Y pasamos a las novedades de la selección sub-15, ya que el día de hoy la selección sub-15 hizo su segundo trabajo de entrenamiento como parte de su preparación para el torneo de CONCACAF de República Dominicana, y podemos ver que trabajan a plantel completo. Como sabemos, esta base sub-15 es una base traída de bastantes jugadores formados en el medio estadounidense, así que vamos a ver cómo sigue el progreso de esta selección sub-15. Ahora sí, pasamos y cerramos con resumen de legionarios que podrían tener participación el día de hoy y también el día de mañana. Y arrancamos en la Liga 2, en la segunda división de Perú, porque el San Carlos State va a tener que enfrentarse al Comerciantes Unidos, equipo de Kevin Santamaría, y que por cierto, dicho equipo, Comerciantes Unidos, está primero en la tabla de clasificaciones con 34 puntos, saca bastante ventaja de su inmediato perseguidor, que es el Alianza Huánuco, con 29. Así que si todo marcha bien, podremos ver a Kevin Santamaría jugando en la primera división de Perú para la próxima temporada. Seguimos en el resumen y la participación del día de mañana de nuestros legionarios. El Indy Eleven se va a tener que enfrentar al Charleston, esto por la USL. Recordemos que en el Indy Eleven se encuentra Roberto Molina. Seguimos en la USL porque el Detroit jugará de local ante el London United de Jeremy Garay. Por su parte, el Paso de Eric Calvillo va a tener que enfrentar al San Antonio en condición de local, y el FC Tulsa se mira ante el Miami FC de Cristian Sorto y Joaquín Rivas, exjugador justamente del FC Tulsa. Ahora pasamos a la MLS Next Pro, porque Los Ángeles Galaxy de Diego Rodríguez, jugador con raíces salvadoreñas, va a tener que enfrentarse a Los Ángeles Galaxy 2 por su parte de Nathan Ordaz. Regresamos a la USL porque el Oakland Root de Brian Tamacas va a tener que enfrentarse al Memphis. Vamos a ver si regresa Brian Tamacas a la titularidad tras ese pasado por la Copa Oro. Y en la MLS tenemos al San José Earthquake, que va a enfrentar en condición de local al Seattle Sounders de Ale Roldán, jugador destacadísimo de nuestra selección. Así que atentos a la programación y partidos de nuestros legionarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique de nuestros videos. Y si te quieres volver miembro del canal, también lo puedes hacer. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.